inicia con todo, empieza a poner el radio, la televisión, se pone a textar amigos, el teléfono, lo que sea, pero todo el ruido necesario para apagar esa voz que te está diciendo que necesitas a Dios, porque fuiste creado para Dios, vienes de Dios y vas para Dios. Entonces, cuando recibes a Cristo como tu Salvador personal, eso también te salva de seguir viviendo ese mismo tipo de vida miserable, sin propósito alguno. Eso es algo tan lindo, que ya no tienes que vivir en esa amargura, ya no tienes que vivir en esa miseria de vida que has vivido, porque ahora Cristo viene a darte vida y vida en abundancia. Pero vamos a ver esto en la palabra de Dios. Primeramente, vamos a ver que te salva de una condenación eterna, y esto es en Juan 3, del 16 al 18. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que cree en Cristo Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Gloria al Señor. Te salva de una condenación eterna, pero también te salva de una vida miserable y sin propósito. Efesios 4:17 dice lo siguiente, ¿verdad? Eso mismo ha pasado con nuestras vidas como seres humanos. Hemos querido vivirla a nuestra manera y estamos usándola de una manera para lo cual jamás fue diseñada. Cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, entonces Cristo entra en tu vida y empieza a poner las cosas en su lugar, empieza a ordenar, va a quitarte cosas que te están dañando. Hay algunas veces nos hacemos tan adictos a cosas tan dañinas que amamos esas cosas tanto sin darnos cuenta que esas cosas nos están envenenando, nos están destruyendo, nos están matando materialmente. Pero cuando Jesús entra en tu vida, Él empieza a escombrar y te va a quitar algunas cosas que a lo mejor parecen muy preciosas, pero que realmente son veneno. Veneno para tu vida, y te va a poner en orden tu vida de tal manera que empiezas a ver propósito en todo aquello que está sucediendo y que estás haciendo. Te va a empezar a dar soluciones y respuestas a muchas incógnitas y a muchas preguntas que has tenido antes. Jesús empieza a acomodar todo y a poner todo en orden para que tú puedas empezar a vivir la verdadera vida en abundancia que Él promete. Otra cosa más: al dejar a Jesús entrar a tu vida, la palabra de Dios dice que este hecho te convierte en un hijo de Dios. Antes de recibir a Cristo Jesús, porque este es un malentendido que todos tienen, todo mundo dice, todos somos hijos de Dios. No, no es cierto. Todos somos criaturas, creación, creados por Dios, todos. Pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que solamente un hecho caracteriza a los hijos de Dios, y es el hecho de recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Una vez que recibes a Cristo Jesús en tu corazón, esa soledad, en lugar de ser una cosa que te persigue, a lo cual el ser humano le tiene miedo, que no quiere estar solo, al contrario, ahora esos momentos de soledad son la gran oportunidad para estar platicando y en comunión con nuestro Dios. Son momentos donde esa intimidad con Dios no se puede comparar con nada, con nada, con nada. De hecho, ahora es muy probable que vas a desear tener momentos de soledad para poder platicar con tu Dios. ¡Aleluya! Pero algo más. Una vez que has recibido a Cristo, necesitas conocer ciertas leyes espirituales, porque la Biblia está llena de leyes espirituales, como lo expliqué anteriormente, y necesitas conocerlas, necesitas empezar a meterte y a conocer todo lo que Dios tiene para ti. Y hay cosas que necesitas empezar a practicar una vez que entras en el reino de Dios. Por ejemplo, si a mí me regalan un boleto para ir a Francia, o para ir a Alemania, o para ir a China, o al Japón, a donde sea, bueno, una vez que me regalan ese boleto,
para no sentirme yo todo extraño y cuando vaya allá, empiezo